había acontecido en Santiago hace el día 16 a las 3 de la tarde. Nos asesinaron a un hermano, a un compañero que vivía en la comunidad con su familia y con varias familias más. El compañero Cristian, el día de las 3 de la tarde, ha recibido a través de uno contratado por el empresario Sicioli, se acercaron en una moto y dispararon a quemarropa y lo asesina al compañero y también terminan hiriendo a otro compañero en la pierna de un escopetazo. Esto también a nosotros hace que hoy vengamos acá, estamos movilizando en Santiago del Estero, ahí frente a la Casa de Gobierno, y ahora en Córdoba también, pero es como que para nosotros las luchas hay que darlas en diferentes lugares, y acá nos parecía importante venir y dialogar y compartir con todas las organizaciones lo que nos está pasando y lo que ha pasado ahí en Santiago del Estero. Ya viene sufriendo ataques el MOCASE hace tiempo, ¿verdad? Hay 21 años de resistencia y 21 años de represión y de ataque. No es normal, ya en la zona, esa zona de la central, con esto ya son tres compañeros que son asesinados, así que no es normal. Tiene que ver todo con una estrategia de mercado internacional, en este caso el gobierno queriendo introducir el agronegocio y desapareciendo campesinos, y la justicia que de Santiago, el Poder Judicial en este caso, que también es parte del asesinato del Cristian, porque nosotros vinimos haciendo denuncias, no fueron tenidas en cuenta, y en este caso Zamora se carga un muerto dentro de su conciencia, y también, por supuesto, en las entrañas de lo que viene sucediendo y cómo quiere instalar el llamado progreso a Santiago del Estero a través del asesinato de compañeros, ¿no? Bueno, mi nombre es Vanina Bassetti, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, CLOC Vía Campesina. Bueno, hoy estamos acá por el asesinato de Cristian Ferreira, que es la consecuencia nefasta, lamentable, de un montón de hechos de violencia que se dan día a día en los territorios, que tiene que ver con el modelo del agronegocio avanzando sobre las tierras de las familias campesinas. Y pasa en todos los territorios del Movimiento Nacional, pasa en todos los territorios campesinos, pasa también en la ciudad con las tierras, ¿no? Bueno, nosotros estamos exigiendo que se legisle de una buena vez por todas la ley de freno a los desalojos, que se tome una medida urgente que proteja a esas familias que hoy están siendo vulnerables porque las instituciones de la justicia y del gobierno local no defienden a esas familias, no defienden esos territorios, incluso son cómplices y socios de los poderes económicos. Así que exigimos la ley de freno a los desalojos como medida urgente para que no se desalojen más campesinos, es otra manera de matar también. No creemos que esto salga de arriba para abajo, se construye desde la base, y nosotros estamos construyendo fuerza, estamos construyendo poder y venimos a traer la voz de miles y miles, más de 20.000 familias organizadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, en concordancia con un montón de otras organizaciones sociales que también luchan día a día por la violenta, el violento avasallamiento de los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, hay cinco compañeros que han podido pasar a través de nuestra exigencia en la Casa de Santiago del Estero, y esperamos, digamos, que se expida el gobierno local, ¿no? Zamora, el Poder Judicial, el juez Sarria, todos los responsables políticos del provinciales, ¿no? Primero, muy buenos días a todos y a todas las organizaciones y las diferentes agrupaciones, también los partidos que nos acompañan.
Desde ya muy agradecido por el compromiso de seguir luchando cada que hay injusticia, cada que hay un asesinado. Un breve memorial histórico de lo que ha acontecido no es nada nuevo, sino tiene que ver con una trayectoria y una historia de que como movimiento campesino, como MOCASE, Movimiento Nacional Campesino Indígena, venimos realizando ya hace 21 años de lucha por nuestros territorios, por los bienes naturales, por la dignidad indígena, luchando por la soberanía alimentaria, en contra del agronegocio, en contra de la minería. El día 16, a las 3 de la tarde, el compañero, hermano Cristian, se encontraba en su rancho, en su hogar, a donde ha nacido, a donde seguirá creciendo, a donde seguirá andando los montes. Se acercaron dos sicarios contratados por el empresario Sicioli de la zona de Santa Fe. Se bajaron de la motocicleta, él se encontraba tomando mate bajo el rancho y sin hacer menciones algunas, dispararon a matar, lo asesinaron, lo fueron a cazar en realidad, lo fueron a matar, lo fueron a asesinar. Y acá hay varias cuestiones que hay que mencionar. El autor material del hecho, el que disparó la escopeta, pero dentro de esto están los actores intelectuales. La cabeza del actor intelectual, la cabeza de todo esto es el gobernador Zamora. Nosotros vamos por él, porque él es el que impulsa el llamado progreso en Santiago del Estero a través de la suajización, a través de la introducción de las mineras. El Poder Judicial, que fue y jamás escuchó las denuncias que veníamos realizando y haciendo, y los sicarios que asesinaron al compañero. Entonces nosotros, hasta hace muy poquitos tiempo, hasta hace horas, hasta hace minutos, varios compañeros y compañeras éramos como un freezer del levantamiento campesino. Ya no vamos a hacer más ese freezer, ya se ha terminado y se ha rebalsado el vaso. Nosotros venimos a compartir, aparte de estar agradecidos de todas y todos los que están acá, que Santiago del Estero vuelve, el santiagueñazo va a volver, el Monte Quemado se va a encender, todas las empresas transnacionales y empresarios nacionales que responden a la violencia y al asesinato de Cristian. Así que, más que todo, esto fue el mensaje que le dimos y le dejamos cuando entramos en la casa de Santiago a uno de los referentes, que él dice que tiene el menor peso, pero seguramente llevará un peso muy grande en su conciencia. O actúa, o hacen algo, o Santiago del Estero vuelve a estar en llama. Nosotros hicimos varios kilómetros porque también se merecen todos los que están acá escucharnos, compartir, y desde ya agradecido. Pero el mensaje que queremos dejar es que hemos obligado a que el que hoy está a cargo de la Casa de Santiago acá en Capital asuma estas responsabilidades. Entonces la cabeza de él también camina junto a la de Zamora. O se hace cargo de lo que está aconteciendo y de lo que han acontecido y lo que han logrado, que es asesinarlo al Cristian, o nosotros vamos a liberar nuestros montes que está lleno de paramilitares. Ayer por la tarde, cuando iban a detener supuestamente a los que asesinaron a Cristian, había bandas armadas, muchos militares retirados y policías retiradas que responden a los empresarios del agronegocio. Y ahora, después de la movilización y las acciones que hicimos en diferentes partes de Santiago del Estero, hemos logrado detenerlo, porque nosotros fuimos y sabíamos dónde estaba detenerlo a estos tres que asesinaron. Pero no nos podemos quedar con la detención de ella. Nosotros queremos justicia, pero queremos que también Zamora se haga cargo, porque dentro de su conciencia y su entraña se carga un campesino muerto por responder a políticas neoliberales del Banco Mundial y muchas veces utilizando políticas nacionales, del gobierno nacional, para criminalizar la protesta, para perseguir campesinos. Y que quede bien claro, la única forma de introducir el modelo del agronegocio en las comunidades campesinas es exterminando al campesinado y a las comunidades indígenas. Pero no lo van a lograr, porque nosotros vamos a salir a hacer justicia por la muerte de Cristian, nuestro hermano Cristian Ferreira. Hasta acá llegaron, no hay más campesinos muertos en Santiago del Estero. Y si la ley dice ojo por ojo, diente por diente, así será. Entonces,
entonces, compañeros, compañeras y a todos los medios que se encuentran acá, queremos agradecerles por este compromiso, por acercarse y por estar junto con nosotros. Hoy, hace momentos, acabamos de que nosotros siempre decimos, ha sangrado la Pachamama una vez más. Pero bueno, el cristiano hoy es acogida por la Pachamama y por todos nosotros, con un dolor inmenso que no tenemos dentro, y que el corazón no tiembla y que la sangre no corre por diferentes partes del cuerpo. Queremos decirle que Cristian va a ser liberado, y así será, porque los campesinos, cuando lo proponemos hacer, lo logramos y lo hacemos. No va a haber más campaña del desierto como hubo hace mucho tiempo en Santiago del Estero. Se terminó la injusticia, se terminó la violencia. Ahora, si tiene que haber violencia del campesinado por las terribles políticas que está generando la desaparición del campesinado, así será, y se tendrá que hacer cargo, si llega a correr sangre, el gobernador Zamora, el Poder Judicial y las políticas nacionales que apostan a esa estrategia del agronegocio y la minería. Es un muerto más, es un muerto más por las estrategias del imperialismo que responden a las transnacionales hoy, y que la sociedad rural que hace parte de este empresario que es Sisioli también tiene un muerto más. Son 30.000 muertos más que han sido parte de la dictadura militar, y hoy se arrastran un campesino. Que se haga cargo la sociedad rural, porque ellos son los que planifican, los que se organizan estos empresarios para perseguir al campesinado. Hace 4 meses que estamos recibiendo persecuciones en todo Santiago del Estero, en todas nuestras comunidades campesinas, por sicarios organizados en la sociedad rural y por Zamora y los poderes judiciales que responden a esas políticas neoliberales y la estrategia de desaparecer el campesinado. Pero no lo van a lograr. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y seguramente estaremos en este camino. Y si no se hace justicia, iremos hasta las últimas consecuencias. Y también, que quede claro, hay que separar la paja del trigo. Los movimientos campesinos, urbanos, no son violentos, no utilizan armas. Lo que asesina son los que responden a los poderes judiciales y a las políticas neoliberales.